sobre el perro peruano, que algunos en su oportunidad llamaron chino, y que también se le conoce como el perro sin pelo del Perú. Él se establece en Nueva York primero y en París después, ¿verdad? ¿Qué tal, Pedro Santiago? Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es el afiche de la película, Perro sin pelo del Perú, para que usted lo pueda ver. ¿De dónde nace tu afición o tu conocimiento de este perro? Bueno, en realidad siempre cuando los había visto, Acércate un poquito al micrófono, por favor. me llamaron la atención, cuando era pequeño los vi, me llamaron mucho la atención y estuve bastante sorprendido del estado en que se encontraban. No estoy hablando de los años 60, los años 70. Y a medida que pasaba el tiempo, bueno, yo me fui a los Estados Unidos, hubo un boom de este perro en los Estados Unidos con el tema del señor de Sipán. Y bueno, en una visita que tuve en el Perú en el año 2000, los veo en las ruinas de Pachacamac. Y realmente me encantaron. Los vi ya en otra atmósfera, ¿no? Diferente, con un bagaje cultural, con una. Los habían valorizado, había cambiado todo, ¿no? Entonces ya no era el perro errante, ¿no? Que estaba maltratado, sino era el perro valorizado. Y me gustó mucho eso, ¿no? Me gustó esa idea. Entonces, yo siempre quise tener un perro y me tomaron 6 años para pensar qué perro iba a ser. Así. Sí, Toma usted decisiones lentamente, estudiándolas lentamente, no, yo, los diferentes claro, sí, yo toda mi vida tuve perros, ¿no? Entonces, yo pensaba un perro pequeño porque yo vivía en París en ese momento, entonces dije probablemente un chihuahua es el perro que se adapta más a mi estilo de vida porque vivo en espacios más pequeños. Y cuando visité la ruina de Pachacamac, vi este perro en el año 2000, entonces me gustó, me encantó. Y pues qué mejor que un perro de mi país, que tiene todo un bagaje cultural. A mí me gusta mucho mi país y lo aprecio muchísimo. Es un país que tiene una rica cultura y que obviamente en Europa y en el mundo se aprecia. Entonces. Nos dice usted que es el descubrimiento de las tumbas de Sipán que dan un auge internacional al perro sin pelo, porque en esas tumbas del norte se halla que el señor se ha hecho enterrar con sus empleados, con algunas mujeres y con perros. Efectivamente, entonces hay un ritual, hay una historia, y eso realmente me pareció fascinante, ¿no? De que ya este perro en esa época era parte de la sociedad de los peruanos de ese momento, ¿no? Entonces ahí me comencé a preguntar cómo es posible que hayan pasado tantos años y no se le haya dado el mismo valor. Entonces quizá ahí se fue el detonante, ¿no? Para elegir esta raza y realmente hacer de manera que su conocimiento, su difusión se perenice. Ahora, hay estos perros y hay en muchas partes del mundo en este momento. Ahora están en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. En mi último viaje a mi ciudad natal, que es Bilbao, saliendo de mi hotel a mano derecha, quedó una tienda donde se venden boinas, artesanías, etcétera, etcétera, etcétera. Entré a la tienda, el señor me escuchó hablar y me dijo, ¿de dónde es usted? Pero un momento me dijo. Hizo así. Y bajó un perro peruano elegantemente por la escalera. Qué maravilla. Este señor en esa tienda tenía uno de estos perritos. exactamente. En España me parece que hay tres criadores que ya son conocidos y que están haciendo muy buen trabajo. Entonces ya este perro tiene un estatus internacional Sí, y me parece que ya el perro peruano ha sido, inclusive se ha regalado perros peruanos a la reina de España, ¿no? Entonces, ¿Cómo se ha hecho esta película? La película se ha hecho, realmente ha durado 3 años, 3 años para hacerla, se ha hecho es una película independiente, entonces no ha habido financiamiento de nadie, pero sí lo que ha habido, porque De nadie, no, de tu tarjeta de crédito, supongo. Claro. Pero también con el carisma del perro peruano. Es un Claro. perro muy carismático y ha tenido mucha ayuda. ¿Cuánto Sí, la dura? película dura 45 minutos. 45 ¿Y minutos. se estrena cuándo y dónde se va a difundir? A ver, ha habido un preestreno ya en París, en la Maison de la Mer Latine, en un Sí. barrio prestigiado de París, Saint-Germain-des-Prés, Sí. y hemos tenido el honor de hacer este preestreno. El estreno en Lima va a ser el 26 de febrero a las 12 del día en el Centro Centro Cultural de Cultural. la Católica. El jueves, entonces. Es el día jueves. ¿A qué horas? Es a las 12 del día A las 12 del en día. el Centro Cultural de la Católica. ¿Cuánto has invertido en esto, Pedro? No lo podría valorizar, la verdad que no lo podría valorizar, pero este trabajo envuelve viajes,
Han habido muchos viajes al Perú para hacer. Hemos filmado al perro en las ruinas, hemos filmado los personajes. Vale decir que en la película los participantes son las eminencias del Perro Sin Pelo del Perú. ¿Qué son quiénes? Tenemos la presencia del señor Hermano Maniero, el ingeniero Hermano Maniero, que es la persona que declaró esta raza como raza oficial en la Federación Sinológica Internacional. Es un sinólogo conocido mundialmente. Fue uno de los tres jueces principales del campeonato de campeones de la Federación Sinológica Internacional. Sinológico con C, ¿eh? Sinológico con C, es decir, somos los expertos. Claro. Y este señor vive en el Perú. Es peruano y nació en Italia, y él ha sido una de las tres personas que fue elegido como juez del campeonato de campeones. ¿Y de dónde? Tenemos la presencia del maestro Alberto Quintanilla. A ver, acá está, que es un pintor de renombre. Quintanilla tiene muchos perros en su obra. Exactamente. Y alguna vez, presentando una obra de él o un libro de él, yo dije que él era en realidad un perro disfrazado. ¿Podría ser o no? Yo creo que sí. Podría ser. Yo creo que él siente como sí. El Perro Sin Pelo del Perú. Exactamente, él tiene esa sensibilidad. Es una persona legendaria, un personaje realmente. Acá está, justamente, sí. Estoy leyendo. Y gracias a sus ilustraciones, pues se valoriza. ¿De dónde llega este perro a este territorio? El perro acompaña al ser humano. Entonces, yo creo que su historia está ligada a la llegada del hombre a las Américas. Pero el perro europeo y asiático es una domesticación del lobo. Sí. ¿Qué pasa con el perro peruano? ¿Cómo que se le ha domesticado? El perro peruano es parte del mundo de todos los canes que existen en estos momentos. Es un perro, la única diferencia que tiene es que es un perro primitivo que no ha sido alterado por el ser humano. El nombre primitivo es un perro que no ha tenido mezcla. Entonces, hay que decir que es una raza pura. No ha tenido ninguna alteración del ser humano. Entonces, es una raza pura que existe más de 2.000, casi 3.000 años. 3.000 años. Hay una serie de... Tiene el perro, este perro, tiene una serie de connotaciones como que te quita catarros, resfríos y cosas parecidas por su calor. ¿Pero esto es un mito o esto es...? ¿Hay forma de comprobar esto? El perro no tiene pelo, entonces el hecho de no tener pelo transmite el calor directamente. Sí, es como si uno se toca la frente, pues se siente la fiebre. Si se toca la cabeza, no se la siente. Yo creo que eso es lo que es, ¿no? Pero definitivamente que es un perro que no trae tantos parásitos a la casa porque no tiene pelo. No trae pulgas y es muy fácil de limpiar. Es un perro cariñoso. ¿Cuánto vive uno de estos perros? Su vida es normal, la tendencia de vida es normal. 15, 20 años. Sí, he visto perros que duran 16, 17 años, esa es su duración de vida. ¿Su alimentación también es normal? La alimentación es normal. ¿O varía en algunas cosas? No, en ninguna. El único cuidado que hay que tener con este perro es la piel. Hay que decir, este perro ha vivido en la costa peruana 3.000 años. ¿Solo en la costa? No, también porque siempre acompañó al peruano y han habido fusiones, han habido cambios, ¿no? El peruano que ha llegado a la altura se encuentra en la cultura de Chavín, Tiahuanaco, en la cultura inca y hasta en Pachacamac. Entonces el perro se ha movido por todo el Perú y por las Américas, porque inclusive lo vemos en Bolivia, en el norte de Argentina. Y es un perro que sí se adapta y se está viendo el día de hoy. Hay perros peruanos en Rusia. Salen a la y participan en los festivales de mascota. Yo he visto en París y también en el Salón Canino de París, ¿no? ¿Gana premios? Gana premios. ¿Por qué razón? El perro tiene, primeramente, su estética. Es un perro muy bonito, gusta, a primera vista gusta, ¿no? ¿Llama la atención o gusta? Ambas, llama la atención y gusta. Le aseguro que usted camina con un perro peruano en una ciudad que tienen interés en la cultura, pues la gente no va a dejar de parar para hacerle preguntas sobre ese animal. Hay mucha curiosidad y gusta bastante. En el tema de los concursos caninos, pues se han estado presentando perros peruanos de muy buenos criaderos de acá del Perú, y son perros preciosos, perros de concurso, y están ocupando los mejores podios en los
concursos internacionales. Bueno, si alguien que lo está escuchando quiere rápidamente procurarse en un perro peruano para que lo acompañe el resto de la vida, o por lo menos los próximos 17 años, ¿a dónde lo adquiere y cuánto cuesta? Bueno, es muy fácil. Ahora con la internet es fácil encontrar esa información. Puede buscar el Kennel Club Peruano, que es el Kennel, es la entidad que está indicada, mejor indicada para dar ese tipo de información, y ahí están todos los criadores de perros y pelo de Perú registrados. Entonces ellos pueden aconsejar. Si no, pone internet, pone perros y pelo del Perú y aparecerán los criadores. Aconsejo siempre ver a los padres del perro. Es importante pedir un pedigrí, ver los orígenes del perro. Y es como un matrimonio, entonces, tomar garantías. Es importante para... Claro. Si uno quiere un perro de raza, ese es el tipo de más procedimiento. Serio, que hasta más serio que un matrimonio. Como no conozco hasta ahora nadie que se haya divorciado de un perro. Exactamente. Salvo que sí. Tenga información. ¿Cuánto cuesta? Porque el matrimonio es gratis, es por amor, pero acá hay... El precio yo creo que es en función del poder adquisitivo del país y creo que es en función también de la calidad de la persona que lo va a comprar. Yo creo que todo criador, su objetivo, muy aparte del objetivo comercial, es que sus crías estén bien. Entonces, cuando uno quiere que sus crías estén bien, es capaz de hacer buenos precios. Muy bien. Bueno, Pedro, gracias por haber estado con nosotros. Entonces, jueves de la invitación es para el jueves, ¿no? En camino real, a las 12 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Vamos rápidamente a la